están? Me da mucho gusto saludarles. Soy Carla de la Cuesta y estamos retomando muy felices Salas Abiertas, este programa gracias a Wow TV que podemos pues llevar hacia ustedes para hablar de muchos temas importantes. Uno de ellos es pues la defensa de la libertad. Imagínense nada más que en pleno siglo XXI tenemos que defender la libertad y la dignidad del ser humano cuando serían temas que pues derechos que de ninguna manera tendrían que defenderse porque son inherentes al ser humano. Sin embargo, desgraciadamente, estamos en la lucha pues por este terrible mal conocido como trata de personas, pero muchas cosas están relacionadas a la trata de personas y seguramente hoy yo me he dado cuenta que mucha gente pues no siente una conexión con el poder pues unirnos para trabajar en este tema, porque es como algo que le pasa a la chica de la minifalda, a la persona que estaba buscando una salida fácil, seguramente es culpa de los papás, seguramente tantas cosas. Pero te quiero decir una cosa, todos estamos expuestos. Por eso es el segundo negocio de la delincuencia más redituable, si no, no sería así. Pero además, aunque con de verdad deseo de todo corazón que tu familia no esté expuesta, la trata de personas es un tema que está ligado a la delincuencia organizada y a todos los principales males de la sociedad que representan un tema de seguridad nacional. ¿Cómo qué? Como la desaparición de personas, como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el feminicidio y todos estos delitos que permean inevitablemente en todos nosotros, en todas nuestras familias. Y justamente quiero hablar de este tema de la desaparición de personas, porque ustedes saben que en México hay alrededor de 100,000 personas desaparecidas. Y esto es muy importante entender por qué, cómo sucede y cuál es su relación con la trata de personas. Y te quiero compartir algunos detalles importantes. Mira, en primer lugar, pues compartirte cuál es nuestra filosofía en Alas Abiertas, Fundación Carla de la Cuesta AC, pues que a ningún niño joven, adolescente, a ningún ser humano nunca más le corten las alas, porque quiero que sepas que solo el 2% de las víctimas de estos delitos sobrevive, pero aún si eres de ese 2% afortunado, pues ese número que pudieras decir, oye, qué padre, sobreviví, pues realmente de todos modos te va a costar la vida porque las secuelas son infinitas. Fíjate, cuando yo hice esta presentación, cuando hicimos esta presentación en Alas Abiertas hace apenas unos meses, íbamos con 77,000 personas desaparecidas, hoy estamos en 100,000. También en nuestra página web teníamos 60,000 personas desaparecidas hace menos de un año, ya lo estamos actualizando porque ya son 100,000. Ve nada más el incremento y por eso no quise borrar este número, porque me impacta, a mí misma me impacta cuando vuelvo a abrir mis presentaciones o cuando veo mis páginas y digo, wow, o sea, no han pasado más de unos cuantos meses y ya tenemos que actualizar la cifra, no en uno, en dos, en tres, sino en miles y miles y miles de números de personas más desaparecidas. ¿Por qué estamos diciendo que la trata de personas está relacionada, la desaparición de personas está relacionada con la trata de personas? Muchas veces pensamos que la trata de personas solamente está relacionada con la explotación sexual o lo que pues comúnmente conocemos como la explotación de la prostitución ajena y otras formas de explotación como el turismo sexual, el mal llamado turismo sexual, en algún momento lo explicaremos, la mal también llamada pornografía infantil, que también está mal dicho, ya lo explicaremos en su momento, pero decirles que de alguna manera son muchas las formas de explotación que están vinculadas a este tema, como la explotación laboral, la mendicidad forzada, el reclutamiento de menores para actividades delictivas, la esclavitud, los trabajos forzados, las adopciones ilegales, la experimentación biomédica ilícita y siempre, como obviamente a nadie nos gusta ser explotados, entonces, ¿qué es lo que sucede? Siempre tiene que ser a través del engaño, de la fuerza, del fraude, del abuso del poder, del abuso de una vulnerabilidad o de otros medios comisivos, o sea, de otros medios para poder lograr el objetivo. Porque si yo te digo a ti que me estás viendo, escuchando,
oye, vente conmigo a mi fundación o vete conmigo a trabajar a mi casa, solamente que te voy a explotar, no te voy a pagar y no vas a tener días libres y no vas a tener ninguna remuneración y además no vas a poder salir a ningún lado y todas estas condiciones de explotación y esclavitud, pues claro que no, me dirías que sí, excepto que te haya engañado. O excepto que tu situación sea peor, porque a lo mejor vives en la calle y dices, pues mira, con tener un techo donde vivir, agarro lo que sea. O que tú realmente estés en una situación desproporcionada de poder conmigo, que a lo mejor yo sea, por ejemplo, la mamá, o sea, pues de alguna manera la persona que te tiene en custodia. Entonces, esas condiciones hacen vulnerable a la persona y llegan a aceptar estas condiciones de explotación. Pero que se acepte la condición de explotación no quiere decir que sea, que deje de ser un delito. Y miren, quiero compartirles algunos casos que hemos conocido a través de estos años en Alas Abiertas. Hace muchos años, ya alrededor de 10 años, conocimos la historia de Lisette Soto Salinas. Ella desapareció el 14 de octubre del 2010 cuando tenía 9 años. Ella, pues verdaderamente, fue un caso terrible porque hasta la fecha Lisette nunca apareció. Lisette vivía en La Paz, Baja California, y ella pues iba caminando cerca de su casa. Y tú dirías, ay, Carla, pues es que también, ¿cómo puede ser que una niña tan chiquita fuera caminando sola por su casa? Seguramente te ha pasado y has visto que las personas, cuando estamos en nuestro entorno conocido, en nuestro entorno seguro, en donde hemos vivido por años, nos confiamos, porque ahí hemos vivido siempre, nunca pasa nada, y entonces nos confiamos, y así fue lo que le pasó a esta pequeñita, que finalmente una camioneta negra la subió a este vehículo y Lisette, todavía en cierto momento, cuando empezó a percibir que venía una camioneta, le habló a su mamá, en lo que traía un celular, imagínate, en lo que salió su mamá, pues Lisette ya no estaba. Y como sabemos que no es un secuestro común y corriente, pues nunca se pidió rescate. La nena, pues simplemente desapareció y no hay absolutamente ninguna pista. Si acaso se pudiera creer, pero no se sabe de ninguna manera que pudiera ser una adopción ilegal, que pudieron haberla sacado por barco. Pero fíjate, ya han pasado 12 años y la familia de Lisette aquí al lado de mí, yo soy la que estoy de negro, al lado de mí, la señora de pantalón de negro es su mamita. Y créeme que el sufrimiento que ella vive no se lo deseamos absolutamente a nadie. Vamos a ver la historia de María Fernanda Tlapanco Uribe. Ella desapareció en el 2012 a los 14 años. Hoy ya con 24 años a este momento, el 2022 que estoy grabando este video. Pues imagínense nada más. Ella simple y sencillamente venía regresando de un propedéutico para pasar a la preparatoria. Todavía con su amiguita se despidieron, tomaron el camión en un tramo juntas, se despidieron y ella desapareció. Un año pasó para que su mamá pudiera abrir su Facebook. En ese entonces solo había Facebook. Un año, imagínense, de desaparecida. Y ella se dio cuenta que estaba teniendo una conversación con una persona que le estaba sacando información sin que Fer se pudiera dar cuenta. Chío, su mamá, Rocío Tlapanco, me decía, Rocío Uribe me decía, es la señora que vemos en medio, me dice, Carlita, cuando yo vi el Facebook de mi hija, ella tenía más de 800 amigos de los que si acaso conocía 20, pero mi hija siempre fue muy tranquila, muy hogareña, entonces nunca de mí ni me pasó por aquí que algo así de grave pudiera pasarle. Nosotros, si me permiten una sugerencia, no somos los amigos de nuestros hijos, somos sus papás y estamos para cuidarlos, estamos para ver incluso lo que ellos no quieren que veamos y lo que no, y investigar incluso lo que ellos van a tratar de ocultar, porque todos los adolescentes hacemos eso. Hay adolescentes incluso que abren cuentas alternas a su cuenta oficial para poder hacer las cosas que quieren hacer sin que sus papás se den cuenta, etcétera. Entonces, quiero pedirle simplemente que abramos los ojos. Hasta el día de hoy no hay absolutamente ninguna pista sobre María Fernanda Tlapanco Uribe. Tenemos también el caso de Ana María Velázquez Colomer, que fue vista por última vez en el 2015. Una mujer de 40 años que simple y sencillamente de manera legítima salió a buscar
un trabajo. Fue una cita de trabajo en un anuncio que había visto en la calle, llamó, le dieron una cita. La chica que, de rosa que está en medio, su hija Carla Patiño, y desde ese día, pues hoy en el 2022, ya 7 años de su desaparición, cayó en una trampa. Pero es muy importante que sepamos esto. A veces pensamos, ah, bueno, es que solo le pasa a las adolescentes. Ah, bueno, es que buscaban una salida fácil. Ah, bueno, es que son anuncios que, pues, si son de casi casi para tontos y que, pues, cayeron, ¿no? Y realmente esto es muy absurdo, porque si el anuncio dijera puras tonterías, nadie caería. Tiene que ser un anuncio que realmente logre convencer a las personas, como a una señora de 40 años, además, pues muy entregada a la iglesia, muy entregada a su familia, una madre amorosa que puedo decirles que hasta el día de hoy su familia sigue llorando incansablemente esta desaparición tan dolorosa. Y que ¿para qué fue enganchada esta mujer? Pues tal vez para explotación laboral, tal vez para trabajos forzados, tal vez para tráfico de órganos, tal vez para experimentación biomédica ilícita. No sabemos por qué está desaparecida. Pero por favor, aunque seamos adultos, necesitamos abrir los ojos. Esta pequeña María José Monroy Enciso, pues desapareció, fue robada de los brazos de su mamá, que es la señora que vemos con su cartel ahí en esta presentación. Le robaron a su bebé en su negocio, le cortaron el cuello, sin embargo ella sobrevive, hace por supuesto la denuncia, detienen al hombre que robó a la pequeñita, está hoy en prisión, pero no quiere decir qué hizo con la nena, se presume que podría estar en una adopción ilegal en España, pero esto es desde el 2010. Y hasta el día de hoy no se tiene ninguna noticia de esta pequeñita y su paradero. Para que podamos comprender todas estas formas de explotación y todo este dolor que la trata de personas puede traer a las familias. Vemos también la historia de Evelyn Fabiola Legorreta, que desapareció en el 2014 cuando tenía 9 años de edad. Su mami, que es esta señora de amarillo que vemos aquí, murió literalmente de dolor buscando a su hijita. Ella simple y sencillamente fue al lado de su casa por unas tortillas y un señor se la llevó. Es muy importante comprender que su mami está muerta, su mami murió, su mami falleció, pero Evelyn Fabiola está en algún lugar y se presume que probablemente está en Tijuana siendo víctima de la explotación sexual. Híjole, qué dolor, qué dolor, qué dolor tan grande para las familias. Por eso yo les pido que hoy seamos más conscientes que nunca, abramos los ojos a la trata de personas. No dejemos que sean las víctimas ni las autoridades quienes tienen que hacer toda la labor. Si ves algo que pudiera ser sospechoso, llama. Este es el 5191-2929-2929 en la Ciudad de México o el 01800-5533-000 en toda la República Mexicana. ¿Cómo puedes ayudar? Pues habla de esto con tus familiares, difunde, síguenos en nuestras redes sociales, sigue el programa. Y quiero decirte que en un momento más vamos a regresar con una entrevista que grabé con el maestro Salomón, Óscar Salomón Cortés, quien es presidente de la organización Restaurando México. Y vamos a analizar y vamos a ver cuál es el estatus de cada estado en nuestro país en el tema de trata de personas y cuál ha sido, pues, la labor de las autoridades, si de alguna manera México está haciendo las cosas bien o no las está haciendo bien. Por favor, no te desconectes. Es muy importante que todos estemos informados para defender a nuestro país, defender a nuestra gente, defender a nuestros niños, que a ningún niño, joven, adolescente, nunca más le corten las alas. Continuamos. WowMX.tv. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo andan? Me da mucho gusto saludarlos. Fíjense que, bueno, ya estoy de regreso en México y estoy muy contenta de poderlos saludar y de repente, buscando en mi información, en las cosas que, pues, que he grabado y he, pues, podido, pues, escuchar a lo largo de todos estos años. Ay, vino a mí un video, una entrevista que hice hace algunos años a una sobreviviente
que les quiero compartir, que quiero que escuchen muy bien, porque ha sido tremendo recordar este testimonio, que por supuesto no olvido, y quiero que ustedes me ayuden a poner mucha atención, porque se los quiero compartir y quiero saber pues cómo están, quiero saber cómo han podido, pues si han podido seguir las cosas que hemos estado haciendo en Alas Abiertas, todo el trabajo que hemos estado pues tratando de hacer para informar sobre cosas tan importantes, estos tiempos tan tremendos que estamos viviendo en México hoy en día. Y que yo quiero compartirles algo. Por favor, escuchen muy bien. Les voy a ir poniendo unos pedacitos de una entrevista que realicé a Daniela, la vamos a llamar así, Daniela, que es una víctima sobreviviente, pero imagínense nada más, de los Zetas y del Cártel del Golfo. Entonces, por supuesto, su identidad está protegida porque ya es bastante valiente en poder decir lo que ella está diciendo, en cómo ella fue captada para esta red de trata de personas de los Zetas y del Cártel del Golfo, y cómo ella estando en Nicaragua es engañada. Imagínense de qué manera. Ella trabajaba en una fábrica en Nicaragua y una mujer. Sí, así como lo escuchan, una mujer que era su amiga, bueno, su compañera de trabajo, le ofrece un seguro que ella va a poder tener, un préstamo, mejor dicho, un préstamo, imagínense nada más. Ella confía porque, pues, es una mujer de la fábrica en donde ella trabaja, ella confía en lo que esta mujer le dice, que le está pidiendo sus papeles para poderle dar este supuesto préstamo que ella va a poder usar porque es una mujer que está pues en una situación muy vulnerable en Nicaragua, pero lo que le espera es el cártel del Golfo y el cártel de los Zetas aquí en México donde vive. Inclusive déjenme decirles algo, ella no podemos ver su cara, como les decía, su identidad es protegida, pero su carita está chueca. ¿Eso qué quiere decir? Los golpes, los maltratos, todo lo que le hicieron. Su cara quedó totalmente torcidita y la verdad es que es muy doloroso, pero yo quiero que lo escuchen, yo quiero que pongan mucha atención, yo quiero que por favor se lleven esto en su corazón para que lo puedan transmitir a otras personas que realmente podamos entender qué hay detrás de eso que la gente dice, ay, no, pues no tiene nada de malo, hay mujeres que deciden esto, pero quiero que ustedes vean un poco detrás de lo que hay, de esto que la gente quiere hacer creer que es algo que hay una mujer que decide. Miren, vamos a escuchar, se los voy a compartir por pedacitos y ojalá me puedan ir compartiendo y comentando para poder leer. Fíjense, Daniela estuvo secuestrada durante 7 años. Primero los Zetas la extrajeron de su comunidad de Nicaragua y después de explotarla, ellos mismos la venden a un integrante del Cártel del Golfo en donde persistió la explotación. A lo largo de este periodo estuvo en diferentes establecimientos de Tamaulipas, donde sufrió abusos, golpes y maltratos de un nivel completamente brutal. Una de las historias más espantosas que he escuchado y cómo ella en un descuido logró escapar. Espero que se escuche bien porque ella habla muy bajito pero vamos a empezar a escucharlo. Que por favor lleváramos cédula de identidad, sí puedo cruzar. Y que lleváramos la cédula de identidad pues para formalizar lo que era el préstamo. Y ya estando ahí en el lugar, dijo que íbamos 18 personas, me pareció muy confiable. Las llevo en mi camioneta y yo les hago el favor, no hay problema, ok, está bien. Y lo subimos a la camioneta. No conocía yo las chavas porque eran de diferentes módulos de la maquiladora. Y luego los llevó en su camioneta y llegamos a la frontera, una frontera de, se llama Las Manos, que queda entre Nicaragua y Honduras. Llegando ahí, pues muy cerca de la frontera, ella dijo, ¿saben qué?
pueden bajarse tantito de la camioneta, es que se dañó. Y pues para que se estiren y descansen un poco. Pues está bien, los bajamos. Pasó un rato y la señora allí. Y luego la señora solo por así nomás arrancó la camioneta y se fue. Nos dejó allí. Y inmediatamente pues aparecieron unos tipos. Así que salieron del monte, pues porque no era carretera. Y aparecieron del monte y ya pues que traían pistolas. Traían como tipo una escopeta también. Y pues ya dijeron, no, pues aquí pues ya con las palabrotas se las llevó la chingada y que pues ahora van con nosotros, ya nosotros tenemos identificada a su familia y ustedes van con nosotros porque si no caminan con nosotros, su familia va a morir. Llegando a Guatemala, nos llevaron a un lugar que era frontera ya con México. Pasamos por un pueblo guatemalteco que se llama Mazatenango. Allí nos quedamos esa noche en Mazatenango, en un hotel. Todas amontonaditas allí y ese día no les hicieron nada, nos dieron así que agua y pan y solo eso. Mente, van a caminar hacia allá donde está aquella tropa blanca y ahí es donde las están esperando. Y si ustedes tratan de huir, ahí hay personas que las van a capturar y las van a matar. Y así los bajaron de una en una para que no se echara de ver que venía bajando un chorro de personas, de una en una persona. Y allí, propiamente donde estaban la gente jugando y todo eso, estaba la camioneta, comenzaron a recibirlo y a entrar una por una. Y luego después de eso, ya dentro de la camioneta, nos quitaron nuestra ropa que traíamos, nos quitaron cédula de identidad, todo lo que traíamos, y los uniformaron con playera blanca, gorrita blanca, un pantalón de mezclilla azul y unos tenis blancos. Fíjese ahí cómo ella dice que esta señora que sabía perfectamente lo que estaba pasando, las lleva hasta el lugar donde las entrega a todas estas personas, a todas estas 18 mujeres, las entrega, las deja y ella se va, ¿no? O sea, se hace la loca, se va y entonces les hacen creer que el autobús en donde las llevaban a entregar sus papeles para este supuesto préstamo y entonces las hacen bajar con engaños y es así como las entregan y como las amenazan de muerte, y les dicen que conocen a su familia a punta de pistola y entonces las empiezan a despojar de sus pertenencias y además las empiezan las despojan de sus papeles para que ellas pues no tengan cómo moverse, pero además pues si te dicen que te van a matar y con pistola en mano, las dejan totalmente desprotegidas y además abusando de esta vulnerabilidad. Pero ojo, es esta mujer la que pues se vuelve la tratante, que es la que las entrega y las pone en manos de estas personas. Vamos a ver qué es lo que dice después. Y ya nos dijeron que nosotros teníamos que decir que éramos una excursión. Y traían una carta donde pues ya si los paraban nomás presentaban ese papel. Y pasábamos. En realidad nos traían allí súper sumergidas con la cabeza hacia abajo y que nos pegaban de cachazos y volteábamos a ver a los lados. Yo solo pude ver dos lugares donde quedaron dos chavas. Tuxtla Gutiérrez y Monterrey. Los demás lugares no los pude ver dónde quedaron, pero sí los venían dejando en lugares diferentes. De hecho, la última fui yo que llegué hasta Nuevo Laredo, donde me entregaron allí con una persona que era dueña de un table dance. Fíjate cómo dice, me entregaron con una persona que era dueña de un table dance, o sea, le entregan con una mujer que es dueña de un table dance. Primero dejan a unas chicas en Tuxtla Gutiérrez, dejan a una chica en Monterrey, luego le entregan a ella en Tamaulipas con una mujer que es dueña de un table dance. O sea, toda una red que obviamente hay hombres, pero también mujeres liderando esta red de explotación. Y pues allí ya llegando a ese lugar, pues ya me explicaron que cuáles eran las reglas, que cómo iba a trabajar y ya a exigirme que sacara un tabulador muy pesado, muy fuerte. Y ese era el tabulador. Y si por un solo servicio sexual que uno no pudiera sacar en esa noche, por una sola copa no éramos perdonados de la paliza que nos daban.
Dice que les ponen un tabulador, o sea que ellas tienen que sacar tantos servicios sexuales al día que normalmente son como aproximadamente 30 al día. Y si ellas no consiguen ese nivel de servicios, que lógicamente son abusos, son violaciones, pues ellas reciben unas palizas terribles, ¿no? Algunas chicas que trataron de escapar, como fueron como unas tres en todo este tiempo, pues las mataron y nos enseñaban videos cómo las habían matado y pues atemorizaba y pues no había oportunidad, cómo salir ni cómo pensarlo, que cómo uno iba a salir de allí. Fíjate cómo dice, Hubo un había chicas señor que que trataban de pagó una escapar cierta y las cantidad de dinero mataron. y me llevaron con él a un rancho por como por unos 9 meses. Y ese señor, pues al pasar los días, los meses, me tomó algo de confianza. Y en una ocasión me dejó ahí a cargo de unas personas que tenían privada de su libertad en ese lugar. Y pues yo las dejé ir. Y entonces me golpearon bien feo y de todo, pues me dijeron que me echarían con unos jabalines que habían allí. Torturas psicológicas espantosas y abusos sexuales horribles. Entonces comencé yo a no cooperar, a querer dejarme morir y llegué a pesar 90 libras, me estaba muriendo. Entonces me llevaron de nuevo al table donde estaba, me fue a entregar a ese table. Fíjate, dice que les ponían videos de cómo mataron a las chicas que trataron de huir y después un supuesto cliente de estos cárteles la compra, ¿no? Le toma como gusto y la compra y le toma cierto como cariño o estima, si se puede decir de esa manera. Y entonces ella deja libres a otras mujeres que estaban ahí privadas de su libertad y la amenazan con que la van a dejar que se la coman los jabalines, dijo. No sé si alguien sabe jabalines, no sé qué es exactamente un jabalín, pero la torturan de esa manera para decirle que se la van a comer estos animales y hasta que la regresan nuevamente al table donde ella estaba, ¿no? Imagínense nada más todo lo que estamos escuchando sobre lo que hay detrás de estos supuestos tables donde la gente va a divertirse. Porque ya me iba a morir. Ahí me pusieron medicamentos y ya me llevaron a un lugar a trabajar, ya que no era a bailar. Me llevaron nomás a prostituirme en una zona de tolerancia. Y yo escribí y le pedí ayuda a la pastora. Y como pasó como a los 15 días de nuevo por ahí, me dijo, hola, ¿cómo estás? Y le digo, bien, gracias, le dije yo. Pues no podíamos poner cara triste porque pues había otra persona allí que nos estaba supervisando. No se trata de un padrote, se trata de alguien que llevaba el control del dinero. Él no abusaba de nosotros, no tenía permiso de abusar, nomás de golpearnos y de exigirnos el dinero y él lo entregaba a otra persona, ese dinero. Y si él no lo hacía así, también le pegaban. Y pues en un descuido de ese muchacho fue que yo logro escapar. Fíjense cómo dice que la estaba vigilando todo el tiempo una persona que llevaba la cuenta, que si no entregaba el dinero, que no tenía permiso de abusar de ellas, ¿no? O sea, si te dan permiso, abusas de ellas, pero si no, no tienes permiso de abusar de ellas. Cuando este hombre se descuida, es que logra escapar, porque además dice que hay una pastora que estaba, pues de alguna manera ahí dando vueltas, tratando de ayudarla y de alguna manera le dio la fuerza para lograr escapar. Asociación, porque ella no estaba en ese momento. Bueno, esa asociación me llevó ese día a PGR en Seido y bueno, esa una señora me llevó. Bueno, la verdad me parece tremendo, ya va a contar ahorita cómo la gente
pues que de esta asociación que en teoría la iba a ayudar, lo que finalmente pasa es que pues también de alguna manera esa asociación abusa de ella, no abusa pues físicamente, pero la quiere utilizar para, pues, para obtener ingresos. Pero fíjense todo lo que escuchamos de ella, espero que se haya escuchado de alguna manera bien, porque les digo, ella habla muy bajito, pero ella está engañada por una mujer en la fábrica en la que ella trabaja en Nicaragua, haciéndole creer que le van a dar un préstamo. Y esto es una trampa muy importante, porque ¿qué es lo que sucede? Que para poder justificar que le van a pedir sus papeles y poderla trasladar a través de las fronteras, le hacen creer que tiene que llevar sus papeles para que le den este préstamo. Lo que realmente sucede es que esto pues es para poderla someter aún más. Las entregan a este grupo criminal que termina llevándoselas. A algunas chicas las dejan en Monterrey, a otras en Tuxtla Gutiérrez, a ella la dejan en Tamaulipas, en un lugar de estos que la gente cree que son diversión, que son un table dance. Y después ella tiene que entregar una tarifa, un tabulador muy grande de clientes, porque ya ves que los hombres se creen, pues clientes creen que van a pasársela bien y a ser muy felices. Y entonces ella ya no aguanta. Cuando se la llevan con este hombre que supuestamente pues la compra, ella lo que hace es tratar de dejarse morir. Y quiero decirles que hay cosas aquí que no contó, pero ella incluso me dijo en privado que le pasó a este hombre el tráiler, una como no, no tráiler, ¿cómo se dice? Como estas cosas como de campo, se me fue el nombre, se la pasó por encima y ella no murió, pero es por eso que ella tiene su carita pues torcida de alguna manera. Y cómo, pues, ella puede escapar, no porque realmente pueda como tal, sino porque llega un momento en donde estos tratantes ya no les, digamos que es como, ya no me sirves, ya no pesas, ya estás muy delgada, ya no pesas, ya no sirves, ya estás fea, ya estás, digamos, muy usada. Y entonces los tratantes empiezan a dejar de tener, pues, digamos que interés por ellas. Y entonces las dejan, las empiezan a, pues empiezan a dejarlas ir. Pero en el caso de ella, no es que la dejen ir propiamente, sino que de alguna manera, pues la persona que lo está cuidando, que le está cuidando, pues se descuida. Pero otra cosa que quiero que recordemos es que también ella es entregada a un table que es liderado por una mujer. Hoy el feminismo muchas veces es súper protector de las mujeres y eso está padrísimo, pero también hay que entender que hay muchas mujeres que están participando pues de actividades delictivas y que también tienen que ir, bueno, no hoy, esto es de siempre. Y también tienen que ser juzgadas, no porque sean mujeres, no tienen que ser juzgadas, tienen que ser juzgadas por los crímenes que hayan cometido. Yo quiero decirles que tenemos que ser sensibles, que nunca podemos ver estas actividades como algo correcto, como algo que de alguna manera, pues alguien verdaderamente decidió. También quiero decirles que aun cuando haya una persona que nosotros creemos que lo haya decidido, si algo les puedo decir en base a toda la experiencia y todos estos años que llevo trabajando con sobrevivientes, es que al menos el 90% de las víctimas de estos delitos primero fueron niñas que fueron abusadas sexualmente. Entonces, imagínate nada más las víctimas de explotación, las víctimas de prostitución y las víctimas de la pornografía. Entonces, yo quiero hoy decirles, pues, que es una oportunidad muy grande pues de mirar las cosas de otro modo, de que compartas con la gente que conoces para que nunca más seamos fríos, seamos insensibles con respecto a estos temas. Y bueno, pues ya saben que pueden visitar mi página www.alasabiertas.com, también vaya.org, también vayan a mi Instagram, vayan a YouTube, porque luego Facebook no me deja subir cosas, porque como son temas fuertes, luego me bloquea, me manda infracciones, me dice de cosas. Y también si tú tienes un testimonio, mucha gente nos ha escrito, si tú tienes un testimonio, algo que quieras compartir, que te gustaría, pues compartírselo a la gente, porque hoy es...
Es un tiempo en donde las cosas han cambiado mucho, donde hay mucha gente queriendo hablar, queriendo dar su testimonio de lo que ha vivido, no importa cuántos años haya pasado, y que sea, que no sean cosas que con las que te quedes atorado en el corazón, que te quedes atorado en la garganta, sino que puedas sacarlo, puedas hablarlo. Y si no lo quieres hacer público así que todo el mundo se entere en las redes sociales, pues que puedas compartir con tu familia cualquier cosa que hayas vivido, porque verdaderamente es la única forma en la que vamos a poderle dar la vuelta a todo esto que ha lastimado tanto el corazón de tanta gente. Nunca vuelvas a ver un table, una página, nada como si fuera verdaderamente natural, como si fuera algo que, pues que por lo que alguien se, con lo que alguien se puede divertir. No le des clic a ninguna página, no veas contenido en las redes sociales que tú crees que seguramente la chica que está ahí detrás está contenta. Ni siquiera, créemelo, ni siquiera los OnlyFans están libres de la trata de personas. Hoy es un momento donde todos podemos hacer una diferencia y quiero agradecer especialmente a mi querida Leti que nos manda bendiciones, a mi querida Betty Valdés. Por cierto, quiero recomendarles ¿cómo se llama? Un podcast hermoso que se llama Reiniciándome, ¿va? Siempre lo digo mal. Bueno, Reiniciándome, se los voy a compartir para que lo puedan escuchar, que habla mucho sobre el tema de parejas. Y de hecho, mi querida Betty y yo ya dijimos que vamos a hacer también una entrevista para las redes sociales, cómo ella reinició su historia desde cero a partir de un divorcio, de una separación que lastimó mucho su vida, pero que, bueno, pero que se reinventó, reinició toda su vida de manera maravillosa. Y también me encanta dar esas buenas noticias, o sea que espero muy pronto la tengamos. Ponnos aquí tu página, cómo te podemos encontrar en Spotify, mi querida Betty. Y si tú estás casada, si tú estás divorciada, si tú estás divorciado, si tú estás con problemas de salud, si tú estás con problemas de dinero, si tú estás con problemas de lo que sea, ve a Reiniciándome, érase una vez un nuevo comienzo. Perdóname, mi querida Betty, siempre lo digo mal, pero porque soy muy despistada, pero ya sabes que lo veo todo el tiempo. Vayan a Reiniciándome, érase una vez un nuevo comienzo. Les va a encantar, está en Spotify. También lo podemos ver en alguna otra plataforma o solo en Spotify, pero yo lo oigo en Spotify, lo oigo muchos días, de verdad se los recomiendo, porque también tenemos que llenar nuestro corazón de cosas que nos llenen de esperanza, pero también tenemos que levantar la voz con las cosas que no están bien y que la gente ha normalizado. Entonces, bueno, ay, qué fuerte haber recordado el testimonio de Daniela, el haber estado frente a ella, el haber podido escuchar todo el dolor por el que ella atravesó y que hoy está, miren, ahí está el link de Spotify. Si tienen Spotify, tienen que escucharlo. De verdad se los recomiendo. Además, saben que son cortos, son videos, audios cortos. Entonces, rapidísimo en lo que te peinas, en lo que te lavas los dientes, en lo que te maquillas o en lo que haces. Bueno, hombres, por favor, escúchenlo. De verdad que se lo recomiendo, no se lo pueden perder. Y por favor, compartan esta información con más personas que ustedes de repente a lo mejor tienen amigos o amigas que dicen, ay, no, ir al table es divertido, pues para que vean lo que hay realmente detrás de esos lugares de disque diversión, pero que realmente son explotación y son dolor y que están liderados por la mafia, que están liderados por los cárteles que están liderados por hombres y mujeres despiadados y despiadadas. No seas parte nunca más y no dejes que otras personas sean parte. Sensibilízalos y también ve Reiniciándome desde mi interior, un podcast que te va a encantar y que te va a llenar de esperanza. Y por favor, Betty, tenemos que lograr hacer una entrevista para la gente de las redes sociales. Y bueno, no quería dejar pasar esta noche sin hablar con ustedes sobre el testimonio de Daniela. Compártelo, por favor. Y también te pido que vayas a mi canal de YouTube y que sigas compartiendo, que veas el contenido de todas estas cosas para que te puedas informar y puedas formar parte de este ejército de personas que queremos
dejar una huella, que una semilla que dé frutos, no solo en esta generación, sino en la siguiente generación y en todas las generaciones. Porque la verdad es que solo si servimos, servimos. Si no servimos, no servimos para nada, ¿verdad? Entonces, bueno, les mando un saludo a todas las personas que nos están viendo y gracias por conectarse, a pesar de que nunca aviso cuándo me voy a conectar, pero muchísimas gracias. Les mando un beso y por favor, compartan, compartan. Sean parte de estos restauradores de alas, de estos revolucionarios de la libertad y que no dejen que su vida se quede sin ser de utilidad. No solo para los que amas, porque servir a los que amamos es fácil, pero servir a los que jamás nos van a poder dar las gracias, que jamás nos van a poder aplaudir, que jamás nos van a poder decir, pues, uy, ¿cuánto te debo? Pues eso es lo que verdaderamente vale. Quédate con eso esta noche, esta tarde, este día, a la hora que nos escuches y que Dios te bendiga. Muchas gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima.